¿Por qué debes de beber té de jengibre todos los días? ¿Y cómo prepararlo de la manera correcta? Si ya estás al tanto de los beneficios que aporta el jengibre a la salud, tal vez esté dispuesto a hacer un cambio radical en tu desayuno habitual e incorporar el té de jengibre desde la mañana para proteger a tu organismo con todas las propiedades que este superalimento ofrece. Entre los beneficios que tiene el consumo de jengibre podemos contar: antiinflamatorio. Los compuestos antiinflamatorios que posee el jengibre previenen enfermedades e incluso tienen propiedades analgésicas que ayudan a aliviar el dolor articular y muscular que genera la inflamación. Activa la función cerebral. El consumo regular de jengibre mejorará las capacidades cognitivas, aumentará la memoria y disminuirá los efectos negativos del estrés oxidativo. Activa la circulación de la sangre. El jengibre permite un flujo sanguíneo adecuado, favoreciendo al corazón y actuando como barrera para las enfermedades cardiovasculares. Es ideal para contrarrestar los efectos del colesterol y disminuir la presión arterial. Esto puede contribuir a evitar infartos y accidentes cerebrovasculares. Mejora los procesos digestivos. Los gingeroles y los ogaoles mejoran la absorción de nutrientes en el estómago y esto evita el estreñimiento, el daño gástrico, los calambres estomacales, diarreas y vómitos. Este té de jengibre es definitivamente la solución para muchos problemas de salud. Prepáralo de la siguiente manera y aprovecha al máximo todos sus beneficios. Ingredientes: 1 taza de agua caliente, 5 rebanadas finas de jengibre, medio limón, miel. Preparación: coloque el agua en un recipiente y hierva. Baje el fuego y añada el jengibre cocinando a fuego lento durante 15 minutos. Cuele la preparación en una taza y agregue el jugo de limón junto con la miel. Este es un método simple de preparación de un té maravilloso que puedes tomar en cualquier momento del día, preferentemente en la mañana. Si crees que esta información es interesante, compártela con tus amigos de Facebook y Twitter, dale like al video y suscríbete a nuestro canal.